La idea inicial era un espacio donde se pudiera leer poesía, pero inicialmente era en base a homenajear cada miércoles, o sea, era todos los miércoles, cada miércoles homenajear a un poeta, sobre todo de Córdoba, contemporáneo. El espacio era un espacio en el cual, más allá de hoy poder ir y leer mi poesía o la poesía de otros, o compartir cosas o compartir momentos, era un espacio donde podías decir lo que se te cantaba, justamente. Y era el momento que todos esperábamos cada miércoles para justamente sacarte la mufa de la vida, del sistema, de todo. Digamos, eso fue el caldo del reclamo, el reclamo en sí que fue cultivándose en nosotros. Primero con la palabra y bueno, la voz, en cierto modo, porque encima no teníamos conocimiento, todo se iba dando a medida que se ejercía la práctica por inercia, ¿viste? Eso, la voz era como algo limitado, encima que no teníamos conocimiento nosotros, o sea, los que íbamos sumándonos todos escribíamos, no traíamos un bagaje de lo que es el arte salvo la escritura, ¿no? Quiero decir, a nivel teatro, danza, perfo, que perfo ni siquiera creo que considerábamos, no sé, entonces. Y eso fue bueno, que no tuviéramos esas herramientas, porque nos permitió ir ya gileando, por así decirlo, buscando cosas con el cuerpo, o molestarnos, o intervenirnos, o, por ejemplo, tirarnos de los pelos con algo ya previamente hablado, factor sorpresa, todo ese tipo de cosas. Todos, no sé si todos los que pasaron por Ucrania y están pasando, se sumaron también por una cuestión de necesidad de catarsis, de encuentro, de cruce de conocimiento. Sí, igual es un circuito re chiquito, digamos, sí, también el que nos manejamos cada uno. Está bueno, eso de las intervenciones en la calle a mí me encanta, por un lado, que no vaya tanta gente a vernos o a ayudarnos, porque como que nos sigue invisibilizando de alguna forma, como que pasamos por ciudadanos comunes y corrientes que, llevemos pintura, como nos parece que nos juntamos todos los miércoles a pensar y hacer y bla, bla, bla. Darle la vida a los malos. A los malos. A los malos. A los bandidos.
Sí, cumplió años hace el mes pasado. El 5 de junio. Quiero aclarar algo. Fue el 30 de mayo el inicio del premio Mutosi. Recordó la Ari, pero eso fue como fallido porque leímos así con muy mala onda cuando estaba el lema, el hipnótico, y el 5 de junio, el siguiente miércoles, ahí. Ahí se quedó verdadero. Abdujo del premio Mutosi fue justamente esto de que es súper desestructurado, digamos, que es el respeto por la búsqueda personal, de, no sé, distenderse en el arte, digamos, sino no el arte como eso, como una estructura que busca reconocimiento y un nombre, sino simplemente como eso, poder expresarse y que esté avalado expresarse en ese grupo, en ese momento, en esa circunstancia, en ese espacio. Y lo sigo eligiendo por eso, digamos. A veces personalmente choco un poco con las estructuras, pero porque siempre choqué con la estructura. No sé cómo se puede leer eso, como una pendejada o como simplemente estar hastiada. Muy subjetivamente, es la primera vez que puedo sentirme parte de un grupo. Yo no soy una parcera grupal, pero nada, siempre me costó un huevo tratar el grupo. Pero sin embargo, con ustedes funciona y está buenísimo. Que todavía tengo así como una cosa, como soy parte, no soy parte, pero sí, soy parte porque efectivamente estamos haciendo cosas. Y en un, dos fines de semana hicimos dos eventos zarpados, así, entonces fue como, wow, ¿qué está pasando con mi criterio sobre el grupo? Estoy muy feliz y orgullosa del grupo, de todos, todas, todos. Todos necesitamos que las cosas vayan circulando y cambiando y rotando. Y por eso me gusta Preña, porque sucede eso, pero muchas veces no sucede. Y también porque uno no sabe hacia dónde arrancar. Pero digamos, es porque yo soy una persona que no planifica nada. Sinceramente, yo no planifico nada. Y esto es una pauta en mi vida, en ese sentido. Thank you.
nos imaginamos que siempre vamos a estar haciendo esto que estamos haciendo, o si nos imaginamos gestionando cosas más grandes, si nos imaginamos que podemos sostener nuestras vidas, digamos, haciendo esto. Y me parece que eso, ¿a dónde estamos yendo? Me pregunto básicamente. Qué lindo, o sea, de repente encontrarse con esta gente, de repente, digamos, me motiva a estar con esta gente, me gusta estar con esta gente, y después lo hace por un compromiso de estar en tal lugar y aparentar en tal lugar y decir que estoy en tal lugar, como que es una cosa muy distintiva y muy, muy particular en el ambiente artístico. Si no, uno está acá porque hay un espíritu que lo mueve, y me parece que eso es lo que tiene que ver con el arte, digamos, hay un espíritu de grupo que está buenísimo. Me gusta hacer intervenciones a nivel corporal y musical, nada más. En cuanto al grupo, sí, también coincido con Azor, me parece que es re lindo, porque vengo de grupos teatrales que también está esto de quién se cree más, o buscar la estrellita y todas esas cosas que es horrible. Entonces, si se pretende hacer una acción con ciertas características, donde, por ejemplo, digamos, los fotógrafos no sobrepasen a más de uno, ya ahí eso es una pauta que algo que salió mal, digamos, claro. A eso me refiero. Lo que pasa es que entonces, eso ahí es que hay no que lo hablamos, ojo. Digamos. Claro, a eso me refiero, digamos, de estar atento. Estar atento, digamos, para que no se te vaya la acción al carajo porque ocho están fotografiando la misma acción, ¿entendés? Claro. Un bajón eso, digamos. Porque por ahí, ponele, cuando estuvimos en la policía, como que sí, un punto súper importante fue vamos a tener cuidado con el registro, vamos a tener celulares, lo que sea, para espantar, digamos. Y el José que estuvo cuidándonos, la Ari también estuvo cuidándonos, la Sole Chipolari intervino y nos cuidó, como que... Fue ahí importante. En eso, digamos. Y fue más espontáneo, porque si bien sabíamos que alguien sí o sí iba a tener que estar registrando para que no nos pase nada, fue algo espontáneo como se dieron las cosas. No, eso daría paso al uso de la fuerza, de los golpes, de los tiros no mortales, contra todos aquellos que se encuentren cerca del foco. Y ahí comienza el problema. Alguno de estos agentes de contención elige pasar al estado de acción. No solamente se dedican a pegar cuando nadie observa, no solamente hacen abuso del poder, que más que poder, debería ser una carga de responsabilidad. Para mí busquemos el movimiento abajo también, no estemos estáticos. Veamos el contacto con el otro, si hay posibilidad de caer encima de otro. Capaz no caer como de una manera sí. Caída, ¿no? Sino bajarse al otro nivel. Sí. Ojo la cara. No interesa bajo ningún aspecto quiénes somos, sino lo que estamos haciendo con quiénes somos. Esto, justamente, siempre decimos esto es Preña Mutose. No decimos somos Preña Mutose. No interesa quién es Mel, no interesa quién es Ley, no interesa quién es Eve, no interesamos. Somos una mera herramienta de algo que es mucho más grande que nosotros y que ahora recién estamos aprendiendo a ver, a proyectar de qué es lo que somos capaces. Y a veces funciona, a veces no, a veces falla, a veces no es como nosotros queremos. Pero bueno, de eso se trata, estamos creciendo. Con esto, digamos, de las búsquedas individuales, me parece que cada uno tiene una búsqueda individual que lo lleva a este lugar de encuentro y que nos congrega acá, digamos. Ni hablar de que todas las cosas bellas que surgen desde Preña Mutose son demasiadas, enormes.
que me parece que hacen a la felicidad del grupo, a la continuidad del grupo, a estar tan cebados cada uno individualmente con el grupo. Me parece que es re fundamental esa chispa que hay en cada uno. Y me parece genial que nos podamos encontrar una vez por semana como sagrado, digamos. Estoy totalmente nerviosa. Te amo y ni te conozco. ¿Quién puede?